Este es un árbol de arasá rojo, también llamado guayaba fresa. Su nombre científico es Psidium catleyanum. Es del género de las guayabas. Por ejemplo, vamos a ver una guayaba acá. Esta es una Psidium guayaba, del mismo género de la guayaba fresa que estábamos viendo recién. Vean que las hojas son mucho más grandes. Volvamos a la guayaba fresa. En este momento está obviamente en plena fructificación, pero también a fines de verano está volviendo a florecer. Hay algunos botones de flores. No sé si va a tener éxito esta floración, porque en 2 meses vamos a tener heladas y los frutos van a tener que pasar a través de la helada. Los frutos inmaduros son así, verdes. Y una vez que maduran, el tamaño es entre 2 y 5 centímetros de diámetro, aunque pueden llegar a tener 7 centímetros de diámetro también. Para cosecharlos es muy importante esperar que estén totalmente colorados. Tienen que tener un color rojo oscuro, tal como vemos en estos, uno de los cuales ha sido atacado por algún animalito, ¿no? Es raro porque hasta ahora no había visto ninguno que fuera mordido, salvo picoteado por algunos pájaros. Es un árbol que cuando está bien establecido, supongamos que tenga 4 o 5 años de edad, puede aguantar heladas de 6 grados bajo cero, si son cortitas. Pero en fin, es resistente a las heladas, tiene una notable resistencia y es subtropical, obviamente. Permanece en forma de arbusto al principio, pero luego se desarrolla como árbol. Su fruto es rico en vitaminas y minerales, como el sodio, el potasio y el calcio. Es destacable también en vitamina C. Hay diferentes publicaciones que tienen diferentes números, pero digamos que es similar a lo que brinda una naranja en cuanto a vitamina C. Y también es muy rico en antioxidantes. Brinda una capacidad antioxidante igual o superior a los arándanos.